Debido al cierre temporal del servicio de rehabilitación de la Fundación, desde el Departamento de Rehabilitación hemos decidido hacer unos vídeos divulgativos para que podáis mantener la condición física durante este periodo de tiempo. Hoy queríamos enseñaros cómo poder hacer una automovilización. Antes de realizar una automovilización, queremos explicaros los objetivos. Principalmente, evitar rigidez articular y acortamiento muscular. Algo que es muy importante tener en cuenta va a ser las contraindicaciones. Las principales, aunque lo ideal es que podáis consultarlo con algún médico o con vuestros fisios, es no tener una fractura reciente o no consolidada de algún hueso, no llevar prótesis de cadera y no tener ninguna herida abierta o úlcera por presión en la zona. Para que veáis un poco cuál sería la dinámica, vamos a hacer un ejemplo. Lo ideal es que pudierais empezar desde sentados, ¿vale? Porque probablemente si ya estáis tumbados luego no vais a llegar a cogeros la pierna. Entonces lo que pediríamos es que os cogierais una pierna, la llevarais al pecho y os dejarais caer. Y desde esta posición pues podríamos empezar llevando la rodilla del pecho a la cama unas 15 veces. Otra de las opciones sería desde el pecho llevar la rodilla hacia afuera y hacia adentro lo mismo. Y otra de las opciones para movilizar cadera sería dibujar círculos. Perfecto. Desde esta posición pasaríamos a de lado. Y con la pierna que nos quedaría arriba nos la llevaríamos también al pecho. Y la idea es, con una mano aguantamos desde la parte del muslo y con la otra intentamos estirar y doblar la rodilla para ya pasar a las movilizaciones de rodilla. Vale, vamos a colocar ahora el pie de tal manera que lleguemos para intentar llevar la punta arriba y abajo, asegurándonos de que lo que se mueve es todo el pie, unas 15 repeticiones. Lo mismo, dentro y fuera. Y también vamos a hacer círculos, hacia un lado y hacia el otro. Y por último, intentamos doblar y estirar los dedos. Todos estos ejercicios los haríamos primero con una pierna y luego con la otra. Y la recomendación es hacerlo todos los días.